Why can't you just let me eat my... Buenos días, Nelson. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, gracias. Igualmente. Nelson, ¿de qué parte de Colombia eres? Yo soy de la parte atlántico. ¿Y resides? Malam. En Malambo. Ok, ¿cuántos años tienes? 25. 25 años. ¿A qué te dedicas? Actualmente estudio. Bien, 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 bien. ¿Cómo llegaste aquí a la entrevista? Fue a través de un link de un miembro del grupo que nos comunicó, porque esto ya no se nos había informado en la inducción. Ok, Y entiendo. me interesó y dije, bueno, voy a probar cómo vamos la cuestión. Ok, ¿sabes de qué va DigiParty, verdad? Es como la experiencia de vivir como un influencer, algo así lo que leí. O sea, el concurso va de eso, se preguntando, o sea, si conoces DigiParty y de qué va o qué hacemos o qué no hacemos. Pues de hecho es una de las primeras veces que escuché, ya que anteriormente no había escuchado de Digiparts y por eso me llamó la atención. Ok, entiendo. ¿Tienes algún juego favorito? Actualmente juego Genshin Impact, antes solía jugar LOL, solía jugar juegos Halo también. Sí, suelo jugar mucho en línea. Pinche impacto, interesante. ¿Cómo te autodefines tú mismo? Una persona que le gusta investigar, aprender cosas nuevas, también que quiere seguir aprendiendo. Ok. Alguien que puede aprender cosas nuevas si se lo propone. Interesante. Sabes que para ser influencer debes tener cierta originalidad, ¿cierto? Sí, de hecho es algo que suele verse mucho en los principalmente los youtubers grandes, streamers grandes. Hay que ser muy originales porque al final es algo que es como de uno mismo. Auto venderse al mundo a través de los medios. Ok, ¿cuál crees tú que sería ese toque de originalidad que nos podrías ofrecer a nosotros? Pues mi forma de ser, mi carisma, el medio de poder seguir aprendiendo cosas también. El querer experimentar muchos juegos, divertirse, pasarla bien. Bien, bien, bien. Ahora tengo con mis compañeras que ya están haciendo otras preguntas. Hey, Nelson, buenos días. Muy buenos días, Eleni. Nelson, ¿qué te motivó a escribirte? Pues siempre me he preguntado cómo sería vivir la experiencia de un streamer, de un influencer, ya que he visto mucho por las redes sociales cómo los influencers a través de sus acciones, de sus palabras, es capaz de mover masas. Y dije, bueno, si esta gente mueve esa cantidad de personas, tienen que tener algo, tienen que ser gente con aptitudes y actitudes para poder lograr esos cometidos. También en las redes sociales, lo que es Twitch, lo que es YouTube, a través del contenido que hacen, a través de la personalidad, a través del carisma, de que al exponerse en público a tal magnitud puede llevarse tanto críticas positivas como negativas. Es algo que no es para todo el mundo, eso sí es cierto, porque al final no todos tienen ese toque que lo hace conocido mundialmente. Entonces me llamó mucho la atención esa experiencia. Ok, Nelson, muy bien. ¿Y qué tal eres frente a las cámaras? Pues actualmente aquí, como estamos conversando, no tengo problemas en la misma opinión. Como estamos ahora en línea, pues es más común usar las cámaras porque por la situación actual del mundo, no, como no todo siempre es presencial, pues hay que adaptarse. Que siempre he visto por todas partes, he escuchado que al final el mundo va para la digitalización y bueno, las redes sociales están para usarse. Hola Nelson, buenos días. Para Karen, buenos días. Nelson, ¿en algún momento te has desempeñado como influencer? No, de hecho, por eso mismo me inscribí en DigiParty, porque quiero conocer que esa parte que ves mucho en las redes, pero claro, al no vivirlo no tienes como esa experiencia. Porque por fuera se ve genial, claro.
pero por dentro tú no sabes el trasfondo de todo eso. Es algo que no es simplemente ponerse en una cámara y decir cosas, porque al final cada persona es diferente y depende de lo que tú digas o hagas, puede repercutirte en el futuro. Y eso se ha visto en muchos casos. Ok, Nelson, y si en estos momentos te pedimos que por favor nos regales, no sé, una muestra o algo como influencer, como si estuvieras presentando, pues un tema libre. Muy buena gente, ¿cómo estamos? Aquí Nelson. El día de hoy me gustaría hablar sobre un tema importante que es sobre la digitalización. Al día de hoy el mundo está cambiando gracias a todo lo que es las redes sociales, todo lo que es Facebook, Twitter, Instagram, cómo las personas a través de estas redes se han hecho conocer a través del mundo, también por el hecho de que por culpa de una situación actual que es la pandemia, pues las empresas, tanto empresas independientes como grandes multinacionales y también personas han visto en las redes sociales una oportunidad para hacerse conocer, para hacerse destacar y así también, ¿cómo decirlo? Poder darle a su familia lo que es el beneficio económico, gracias a todo lo que es el mundo de la digitalización. Pues desde mi punto de vista ha sido uno de los cambios más importantes que ha vivido la humanidad, ya que con el objetivo de transmitir lo que la persona desea hacer conocer al mundo, las redes sociales han sido una plataforma y una herramienta importante con la cual se han podido lograr cosas muy importantes. Sucesos que sin estas herramientas no se han podido conocer. Un ejemplo más reciente, Ibaiyano. Ibaiyano ha sido una persona que desde que ha iniciado en este mundo, al día de hoy ha sido uno de los streamers más grandes que ha existido en la comunidad hispanohablante. El ejemplo más claro, ¿quién esperaría que estaría en el estadio del PSG hablando con Messi? Nadie, en su sano juicio. Pero solo una persona que es capaz de crear un ambiente tan tranquilo, tan cómodo, de ser una persona tan amigable, tan carismática, ha llegado tan lejos siendo él mismo. Porque al final, eso es algo que llama la atención y mueve más. Ese carisma es único en él. Y pues bueno, ya aquí ya me quedé en blanco. Estoy aquí un poco nervioso, esforzando, sinceramente. Al final estar en una cámara no es fácil, no es para cualquiera. Y eso siempre es algo que me ha gustado cuando veo un streamer que me gusta. Por ejemplo, yo sigo a uno del juego que yo sigo, que empezó desde cero, desde abajo con este juego, el Genshin Impact, y actualmente le ha ido tan bien que es una cosa que hay que admirar, esa perseverancia. Ese carisma y esa forma de ser, ese carácter, lo ha llevado tan lejos. Y es uno de los más grandes de la comunidad hispanohablante. Ahora mismo. Ok, Nelson, muchas gracias. Bueno, Nelson, muchas gracias por participar. Ahora Wendy te dará unas indicaciones. Bye.